Ana. Chona, la puerta. Ay, qué lata, hombre. Ya pudo. Chona. Voy a andar esta madre, hombre. Ok. ¡Rubén! Ya estoy aquí, apa. ¡Ay! ¡Qué gusto, hijo! Bueno, ¿qué? ¿Vas a esperar la invitación? ¡Pásale, hombre! Bienvenido. Siéntate, muchacho. Gracias, papá. Juan. ¡Juan! ¡Mira quién llegó! ¡Rubén! ¿Por qué no avisaste que venías? Ya estoy aquí, ¿no? ¿Para qué tanto aviso, papá? Ay, hombre, hubiéramos matado el becerro gordo y organizado una fiesta. Ni que fuera el hijo pródigo. Me dieron unos días ahí en el ejército. Después de tanta friega que me pararon, ya me la debían, papá. Pues así es el ejército. Mucho trabajo y poco descanso. Yo no sé qué andas haciendo allá, hombre. Y tú, Juan, deberías de convencer a tu hermano para que se quede a trabajar contigo. Ya va a empezar otra vez, apá. El ejército significa mucho para mí. Además, aquí no me hallo. Juan se puede hacer solo cargo del rancho. ¿Tú sabes lo que haces con tu vida, hijo? Papá, mejor hay que cambiar de tema. Es lo mejor. Sí, sí. ¡Chona! ¡Chona! ¿Dónde anda esa mujer? Nunca está cuando la necesito, hombre. Papá, si me hace que fue al mercado. Pues vela a buscar para que nos haga algo de comer, ándale. Ándale. ¡Eh, Juan! No te tardes. Necesito hablar contigo. Ya sé de qué me quieres platicar. Te vengo. ¡Ay, no me jales! ¡Me voy a caer! ¡Pero qué sorpresa me hace! ¡Se me va a hacer tarde para hacer la comida! ¡Una sorpresa! ¡Pero qué sorpresa, hombre! ¡No lo creo, hombre! ¡Ay, muchacho este! ¡Qué cosa! ¡No veas! ¡Ay, mira nada más! ¡Ay, caramba! ¿Qué va a decir don Octavio? ¿Lista? ¡Lista! ¡Sí, ya! ¡Tarán! ¡Niño Rubén! ¡Chonita! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué gusto me da verte! ¡Qué bueno que viniste! Aquí todos te extrañamos y te recordamos, ¿verdad, don Octavio? Te voy a preparar de comer lo que te gusta. Gracias, Chonita. Vieras cómo extraño tus guisos, porque allá en el ejército, puras porquerías nos dan. No se quejen, hijo. Acuérdese que usted dice que es parte de la disciplina. Oiga, pa, no empiece a agarrarme de bajada. Espero que te quedes mucho tiempo. Yo también, pero no va a ser posible. Ayer el ejército me dieron unos días nada más. Pero eso los voy a aprovechar. Muy bien. ¡Yapi! ¡Yapi! Mamita. Sí, mi cielo. Es que quería platicar contigo. Claro. ¿Aquí o quieres que vayamos a la sala? No, no, aquí está bien. ¿Qué pasa, mijita? ¿Qué pasa? Es que quería que, pues, que me aconsejaras, que me orientaras. Claro. ¿A quién le vas a tener más confianza que a tu madre? Claro, mijita, dime. Es que Rubén está en el pueblo, mamita. Ah,
Rubén, el carnicero. Tan buena carne no, que mamita, tiene. No, el carnicero no. Rubén Castillo. ¿Te acuerdas? Claro, cómo no me voy a acordar, pero... Rubén Castillo, acuérdate que esa familia no es del agrado de tu padre. Yo lo sé, mamá. Pero tú sabes que Rubén y yo nos conocemos desde que éramos chiquitos y... Lo sé, y ahí, pues hay mucho aprecio entre los dos. ¿Aprecio o amor? Bueno, pues la verdad sí. Hay amor y... No creo que tenga nada de malo. No, no, mijita, no tiene nada de malo. Al contrario, el amor es maravilloso. Pero ojalá que esta relación no nos vaya a acarrear grandes problemas. ¿Pero por qué nos va a acarrear problemas, mamita? Si es amor, ¿cómo crees? Yo lo sé, mijita, pero las familias... No va a pasar nada, mami. No, ya, no te preocupes, ¿sí? Bueno, bueno. Con mucho cuidado, mijita, ¿eh? Sí, mami. Ándale. Esta está mejor. Buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo, qué? ¿Y ustedes qué andan haciendo aquí? Nos venimos del rancho porque vinieron gentes a comprar ganado y traen mucho billete y bueno, pues quieren hablar con usted, papá. ¿Y ustedes por qué no lo atendieron, hombre? Es que es un negocio muy grande, papá, y queremos que usted nos lo autorice. Yo no puedo hacer todo con la presidencia municipal. Tengo mucho trabajo. Ya están grandes para que aprendan a hacer las cosas. Qué vergüenza me dan. ¿Y cómo está? ¿Cómo está quién? No te hagas. Ya sabes de quién te estoy hablando. De Alicia. Pues bien, digo, ¿no? Igual que siempre. ¿Y no te ha preguntado por mí o algo? Rubén, tú sabes que de esa familia nadie nos dirige la palabra. Y aunque quisiera preguntarle, pues no puedo. ¿Por qué? Pues porque ahora que su papá se hizo presidente municipal, las cosas se pusieron muy difíciles. ¿Cuándo nos dejará en paz este desgraciado viejo? Yo creo que nunca, aunque se muera. Porque Genaro y su otro hermano están siguiendo los pasos. Y nada más te vayan los sábados, ¿verdad? Por lo que veo. Vamos, don Arsenio. Y mi papá, ¿saben cómo empezó este pleito de familias? A mí se me hace que no se acuerdan. Y hablando del rey. ¿Qué tanto murmuran ustedes? Estamos hablando de cosas, papá. ¿Cosas? Sí, nada más de cosas. ¿Y qué cosas? Buscas a tu hermana, Octavio. Llegas demasiado tarde. Y tenía mucha prisa. ¿Qué vas conmigo? ¡Lupe!
Octavio, tranquilízate, por favor. No está pasando nada mal. ¡Cállate la boca si no quieres que te la rompa! ¿Qué? Que no somos amigos, digo, si se puede saber. Octavio, tranquilízate. No estamos haciendo nada malo. Vámonos para la casa. Si te vuelvo a ver con mi hermana, te las vas a ver conmigo. No. Tranquilízate, por favor. Vámonos para la casa, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Ya te lo dije! Pobre imbécil. ¿Y ustedes? ¿De qué se ríen? ¡Viejas metiches! ¡Chismosas! ¡Vámonos! ¿Dónde se va a sacar? Estás advertida, Lupe. No quiero volverte a ver con Ezequiel, ¿me entiendes? ¿Qué más? Ese hijo de la fregada es lo peor que existe en este pueblo. ¿Tú crees que te quiere de verdad? Yo te voy a decir para lo único que te quiere. No seas lepero. Pues si no, la primera vez que lo hace. A ver, ¿qué pasó con la hija de don José? Esa tuvo la culpa. Como sea, te lo advierto. Si los vuelvo a ver juntos, los mato a los dos. Ni que fueras mi padre. ¡Como si lo fuera! Cuando murieron nuestros padres, yo me hice cargo de ti. Así es que me vas a obedecer. ¿Me oyes? ¡Me vas a obedecer! Por última vez, ¿insistes en irte a la capital? Ya te lo he dicho muchas veces, sí. Voy a ir a conocer nuevos horizontes, a otras gentes, ya. Arsenio, Arsenio, mira cuánta muchacha hay. La María todavía se acuerda de ti. Ah, pero para ti son puras muchachas, muchachas. Pues sí. Ah, estás loco. Ya ves qué problema tienes con Octavio. Ten mucho cuidado, por andar con la Lupe. ¿Por la Lupe? Esa es nomás para Basile. No. Acuérdate de la otra familia y no le busques problemas a mi mamá. Te estás tomando muy en serio eso de ser el hermano mayor. Claro que me lo tomo en serio. Uh-huh. Si me interesa mi familia, uh-huh, y cuidar a mi madre. Así es que cuídate de lo que haces y ándale, ya vámonos. Vete sin pendiente. Uh-huh. No voy a dar problemas. Eso espero. ¿Qué haces aquí, mi amor? Mi hermano se puede dar cuenta. Tenía ganas de verte, Lupe. Pero si nos vimos en la mañana. Sí, pero se me hizo un larguísimo tiempo. Lupe, ¿qué te pasó, Lupe? No es nada. Lupe. Vente conmigo, Lupe. Vámonos lejos. ¿Qué estás diciendo? Nadie nos puede ver juntos. Si te vas conmigo, te lo juro por Dios que te voy a hacer la reina de mi vida, ¿sí? ¿Pero qué va a decir la gente?
¿Qué va a pensar mi hermano? A mí qué carajos me importa lo que diga tu hermano. La gente, el mundo, yo te quiero a ti, Lupe. Lupe, te lo juro por Dios que yo ya cambié. Y si tú no crees en mí, pues, ¿qué, Lupita? ¿Sí? Vente conmigo, anda. Está bien, ¿qué hacemos? Mañana. Sí, mañana. Mañana. Después de misa, ¿sí? Por favor, Virgencita, ayúdame a hacer lo correcto. Por favor. Por favor, que Octavio no se enoje conmigo, Virgencita, ayúdame. ¿Qué se le ofrece, padre? Mira, quiero que escuches esto. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y a las demás personas, pero nunca podemos engañar a Dios. No entiendo, padre. Todas nuestras malas obras las vamos a pagar tarde o temprano. Ay, discúlpeme, padre, pero sigo sin entender. Mira, mija, la vida es un círculo constante y la justicia divina es infinita. Pues le agradezco mucho, padre, pero no entendí. Gracias, padre, de todas maneras. Salúdame a tu hermano Octavio, ¿eh? Claro que sí, padre. ¿Nos vamos? ¡Vámonos! ¡Chiquitita! ¡Ea! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Guadalupe! ¡Maldita sea! Thank you.
¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Don Octavio! ¡Don Octavio! Don Octavio, ¿qué creen? Encontraron a su hermana. ¿Hermana? ¿Dónde? En el pueblo de San Pedro. ¡No! Desde hoy, en esta casa, no eres más que una sirvienta. ¿Me oyes? Mi hermana murió para mí. Te prohíbo que me dirijas la palabra en toda tu vida. Y ay de ti si sales a la calle sin mi permiso. Porque te mato. ¡No! ¡Cuéntame! ¡No! ¡Mi hijo! ¡Es tuyo! ¡Este niño es mío! ¡Ya no es tuyo! ¡Deshonraste a la familia! ¡Te odio! ¡Mi hijo! ¡Lupe! 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 ¡Guadalupe! ¡Lupe! Thank you.
Tenía ganas de verte, Lupe. Pero si nos vemos en la mañana. Pues sí. Pero se me hizo un larguísimo tiempo. Lupe, te lo juro por Dios que yo ya cambié. Y si tú no crees en mí, pues ¿quién, Lupita? Sí, vente conmigo, Ana. Está bien, ¿qué hacemos? Mañana después de misa. ¿Qué quieres? Tú sabes qué es lo que quiero. Para mí el problema ya está resuelto y no hay nada más que decir. Pero si quieres que nos matemos, pues estoy a tus órdenes. Ezequiel era mi hermano. Y tú sabes cómo me siento. Tú sabes cómo sucedieron las cosas. Y no hay nada que explicar. Él merecía la muerte que tuvo. Yo te he respetado a ti, a toda tu familia, pero esto... Mira, Arsenio, yo no tengo problemas contigo. Pero ya los tienes. Y te juro que los vas a tener por el resto de toda tu vida. Mira, Genaro, en esta parte de aquí están las tierras más productivas del rancho. Oiga, pa, esas tierras también son de nosotros, ¿no? Claro que sí, mijo. Ah, bueno, entonces mire el canal, ¿qué le parece si lo pasamos de esta área a desembocar a esta área de acá? ¿Cómo ves? Nada más que acá las tierras no son nuestras. Ay, Genaro, por favor, no creo que haya ningún problema. Le pedimos permiso al dueño y además su terreno es muy poco... No creo que se vaya a negar. Bueno, y de todo esto, ¿quién es el propietario, eh? ¿Quién va a ser, hijo? Los Castillo. El Octavio Castillo. Imagínense.
Y con él vamos a tener más problemas que con nadie. Así es que sácale la vuelta, hijo. Oiga, papá, pero esa era la línea más recta. Usted sabe que si le rodeamos al canal va a costar mucho dinero y pues no tenemos. Oiga, papá, además, pues usted los puede obligar. Para eso es usted el señor presidente municipal. ¿Sí? ¿Que no? ¿Pero qué te pasa, hijo? Porque soy el presidente municipal. ¿Puedo pisar a la gente? Soy la autoridad. Y la autoridad más honrada a carta cabal. Mañana podemos saber por dónde llegan. Este hijo de todos los diablos Castillo se me atraviesa en todos lados. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa, Alicia, Juanita? Ven, ven. Te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa ni qué? Ay, ándale, ven, ven para acá. Acá a la vuelta, ven. Ay, tú y tus misterios. ¿Por qué siempre andas tú con tanto misterio? Alicia. Otra vez con tus cosas. ¿Qué no te dije una cosa, Juanita? ¿No te quedó claro? ¿Cuáles cosas? Nada va a pasar si lo saludas. Claro, nada va a pasar. Gracias, Juanita. Nos vemos. Bye. No quería molestarte, pero necesitaba verte. Creo que había quedado muy claro que entre tú y yo ya no había nada, Rubén. Sí, quedó muy claro. Pero no vas a pensar que yo me iba a rendir nada más porque tu familia te obliga a no verme. ¿Por qué estás tan aferrado a mí? Hay muchas más mujeres en el pueblo. Además, me imagino que donde tú trabajas es de haber conocido muchas más mujeres, ¿no? Sí. Efectivamente, conocí muchas mujeres. Pero por eso volví. Porque nada más me interesas tú, Alicia. Mira, Rubén, los dos sabemos perfectamente el odio tan grande que hay entre tu familia y la mía. Así que si queremos evitar una tragedia más grande de lo que ya pasó, por favor, déjame en paz. Por favor, aléjate de mí. Pero no va a haber ninguna tragedia, entiéndelo. Los problemas de las familias son de ellos nada más, no nuestros. Rubén, ¿por qué no te vas de este pueblo? ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? La única forma en que yo te puedo dejar en paz es que me digas que no me quieres, Alicia. Y mirándome los ojos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no te quiero? No te quiero, Rubén. No te quiero. Y ya me tengo que ir. Mi mamá me está esperando. Señor Octavio, aquí lo buscan. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué se te ofrece? ¿Puedo sentarme? No. ¿Por alguna vez en la vida no vamos a olvidar nuestros problemas? Mira, Arsenio, yo no quiero pleito contigo y mucho menos vida social. Pero tú te has encargado de desenterrar los recuerdos antiguos y me has hecho la vida imposible desde que pasó todo eso. Eso está olvidado ahora. Para mí, como si hubiera sido ayer. Tú haces que los problemas estén presentes. No vale la pena hablar contigo. Thank you.
que lo sueña si no está contigo, si ya su cariño quedó en el pasado? ¿Por qué desdeñas este amor sincero? Sabes que te quiero y no me haces caso. Tú eres la dueña de toda mi vida. Muero por tenerte dormida en mis brazos. No más es cosa que tú lo decidas. Ya verás que olvidas todos tus fracasos. Que en esa edad no comprender. María, ¿qué no oyes? ¿Balazos? ¿Balazos? ¿Mariachis? ¿Eh? Ay, ha de ser algún loco enamorado, déjame. ¿Un loco enamorado? Soy aquí cerca. Soy aquí, aquí en la casa. Ay, la vecina. En la vecina de cero, la vecina de tu hija. Hijo de todos los diablos. Por favor, yo te acompaño. Te acompaño ni que nada, tú aquí te quedas. Bueno, sí, pero... Ay, pero vístete. Esto es cosa de hombres, que aquí te quedas. Este amor perdido, ¿por qué no quieres entender? Cariño mío, que soy el único capaz de amarte y yo por adorarte. Soy capaz de todo. ¿Qué buscas aquí? De estas pulgas no brincan en tu petate. ¡Quietos! ¡Quietos! Este asunto lo arreglo yo. ¡Vámonos! Ya nos veremos. ¡Ya, vámonos! Cuando quieras. ¿Qué diablos haces en esta casa? Don Arsenio, dame un son de paz. Un son de paz. ¿Quién te crees que eres tú para venir aquí a molestar? ¡Dime! Disculpe si los molesté. Nada más vine a traerle serenata, Alicia. ¿Serenata? Lárgate inmediatamente, pues si no te quieres que te mete un plomazo. Mire, don Arsenio, yo soy militar. Y sé que también usted lo fue. Y de militar a militar, quiero decirle que yo soy una persona honorable y que quiero a la buena Alicia. Lárgate. ¡Lárgate inmediatamente! No te quiero volver a ver por aquí, porque te mato. ¡Lárgate! Mire, don Arsenio, yo no le jalé porque usted es el padre de la mujer que yo quiero. Vete. ¡Vete inmediatamente! Está bien. Ay, aguántese. Pero qué barbaridad, niño Rubén. ¿Cómo es posible que apenas tengo unos cuantos días en el pueblo y ya ande con semejantes cosas? Joana, que esto quede entre tú y yo. No le voy a decir nada a mi padre. Que no me diga qué cosas. Nada, padre. ¿Qué cree, que soy tarugo o qué? Sígalo curando. ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Qué pasó, papá? Mande usted, papá. Ahora el canal va a pasar por las tierras de ese hijo de todos los diablos de Castillo. ¡Por mis pantalones! ¡Hasta que se decidió, papá! Así se habla, papá. Ya hasta nos estaba decepcionando, ¿no? Para festejar, vamos a echarnos unas, ¿no? ¿Unas qué? ¿Unas maromas?
panzón. Ya nomás. ¿Ya ves por no ir al baño, hijo? Genaro, retomando los planos originales, el canal quedaría de la siguiente manera. 2 metros de ancho a partir de esta área y 6 kilómetros más adelante hasta llegar a nuestras tierras de riego. ¿Qué te parece? Oye, Andrés, ya me di cuenta de una cosa. A ti no te interesa tanto el canal de riego. Nada más estar fregando los castillos, ¿verdad? Ay, por favor, hermanito, ¿cómo piensas eso de mí? Yo lo único que busco es el bienestar de todo el pueblo, de los ejidatarios, inclusive el de los Castillo. Se les perdió algo, andan de paseo, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí retrasado? Mira, tarado, no tenemos por qué darte explicaciones, pero te las voy a dar. Estamos viendo dónde va a pasar el canal de riego para estas tierras. Pues estas tierras no son para canal ni para riego. Son para temporal y semelor. ¡Cállate, cállate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya cálmate! Oye, Andrés, mejor vámonos. Sí, vámonos. Mira, menso, dile a tu hermano que donde lo volvamos a ver, le vamos a romper el hocico. No necesitas mandarme ningún recado con Juan. Estoy a que me lo digas de frente. Pues ya que estás aquí, te lo vamos a decir en tu cara. Te vamos a romper el hocico para que se te quiten las ganas de volverle a llevar serenata a nuestra hermana. Miren, muchachos, yo no quiero tener problemas con ustedes. He aguantado muchas humillaciones. Siempre los he respetado, y a su familia también. Pero a lo macho, quiero a la buena Alicia. No, si los problemas no necesitas buscarlos, ya los tienes. ¡Quietos todos! ¡Rubén! ¡Juan! ¡Vengan acá! A ustedes no los quiero volver a ver en nuestras tierras. ¡Y esto va en serio! La próxima vez me van a conocer. ¡Y me vale que sean hijos del presidente municipal! ¡Cállese! Ya nos volveremos a ver las caras, viejo. ¡Se las van a pegar! Igual que ese par de imbéciles. ¡Vámonos a la casa! Alicia, hijita. ¿Qué, mami? Tu papá quiere hablar contigo. ¿Ahorita ya? Sí, ahorita. Vamos. Véngase. ¿Qué quería hablar conmigo, papá? Sí, me debes una explicación. Te estoy hablando. Bueno, pues es que no tengo nada que decirle. Bueno, pones a tu familia en evidencia andando con ese infeliz de Rubén Castillo. Y no tienes nada que decirme. Bueno, pero
¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Ah, papá! ¡Me está lastimando, papá! La próxima vez que te vea con él, lo mato. ¡Y a ti también! ¡Vete! ¡Vete! Pero, por favor, cálmate. ¿No te das cuenta que todavía es una niña? ¿Una niña? Ya estoy aquí, niño Rubén. Ya era tiempo, Chonita. Tengo mucha sed y hambre. Ándale, pues. Siéntate. Vamos. Ven. A ver, primero tómate tu pulquito. ¿Qué me trajiste? Tu pulquito y unos taquitos. A ver, dame. Ándale. Qué rico. De tus taquitos. Delicioso. Que se te van a enfriar. Híjole. Chonita, te voy a pedir un favor. Quiero que le entregues este recado a Alicia. Me vas a meter en un problema. ¿Qué va a decir tu papá? No va a haber ningún problema. No tienes por qué hablarle. Nada más se lo entregas y ya. Ay, pues ojalá que sea por bien. Ay, niño, ay. ¿Cómo extraño todo esto, Chonita? Hijita, pídele devotamente a la Virgen del Cerro que nos evite cualquier mal y cualquier dificultad. Es muy milagrosa. Sí, mamita. Mamita, ahorita vengo, ¿sí? No te tardes, mijita. No, ahorita vengo. ¿Qué haces aquí, Chona? Buenas tardes, niña Alicia. Te traigo un recado de mi niño Rubén. Y discúlpeme que no me entretenga más, pero no sé a qué su mamá me vaya a ver. Nos vemos, niña. Gracias, Chonita. Alicia, habría mucha palabrería que podría decirte para tratar de que te acerques a mí. Pero lo único que te digo es que te quiero. Te quiero con todo el alma. Quiero hablar con tus padres porque quiero pedir tu mano. Ellos tienen que entender. Te quiero, Alicia. Tomando en cuenta la superficie del terreno y la cantidad de departamentos que se tienen que construir, así fue como quedó, apa. ¿Qué le parece? Está bien.
¿Qué quieres ahora? Pues es que yo quería hablar con usted, apa. ¿Dónde me salgas con tus cosas otra vez? Pues que... Rubén y yo nos queremos casar, apa. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Papá, yo sé perfectamente que usted y don Octavio... pues tuvieron problemas muy grandes, pero... es que eso fue hace mucho tiempo, papá. Yo no siento que nosotros tengamos que pagar por los problemas que ustedes tuvieron. Bueno, pero ¿quién te crees tú para hablarme de esa forma? ¿Quién? Queremos hacer las cosas bien. Entiéndame, por favor. Primero muerto que mi hija se case con un castillo. Por favor, Arsenio. No puede ser que todos los días discutan padre e hija. Ay, María, tú no entiendes nada. Nunca entiendes nada. Ay, por favor, ¿cómo no voy a entender? ¿Podríamos hablar un segundito? Claro que sí, hermanita, pero siéntate. ¿En qué podemos servirte? Bueno, pues, no sé, siento que entre nosotros siempre hemos sido muy unidos, siempre nos hemos llevado muy bien, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí. Entre nosotros, pues nunca ha habido un problema así verdaderamente grande y además creo que nunca nadie se ha puesto en contra del otro, ¿verdad? Mira, mira. ¿Por qué no te dejas de rodeos y nos dices lo que traes? Sí, sí, al grano, ¿qué traes? Bueno, es... es acerca de mi relación con Rubén. ¿Qué te hizo algo ese infeliz? Si ese desgraciado te tocó un solo de tus cabellos, se va a arrepentir por el resto de su vida. Pero Rubén no me ha hecho nada, por Dios. ¿Por qué no se tranquilizan? Siéntate, siéntate, cálmate. Siéntate tú también, por favor. Es que, ¿por qué son tan violentos? Por Dios, ¿por qué son tan agresivos? No podemos ni debemos permitir que una Robles ande con un castillo. Pero si ustedes no se han dado cuenta, estos ya son odios y rencores, ya de hace años, ya nada tienen que ver con nosotros. Fueron problemas de mi papá y de los papás de Rubén. Eso pasó hace muchos años, como tú lo dices. Pero el padre de ese desgraciado no se tocó el alma para asesinar a nuestro tío. Además, no vamos a permitir que sea la señora de un tipo cualquiera. Es que Rubén no es un tipo cualquiera. Rubén me ama y me ama de verdad. Y cuando alguien ama a una persona, quiero lo mejor para ella. Él quiere lo mejor para mí, lo mejor para mi familia. Quiere terminar con todo este odio que hay, que no nos va a llevar a nada. ¿Aquí no se dan cuenta? Pues no lo vamos a permitir y no insistas. ¿Verdad, Andrés? Por supuesto. Y más le vale ese infeliz que no vuelva a poner un pie en esta casa, porque lo sacamos a balazos. Es que difícil es hablar con ustedes. Creí que por ser mis hermanos me iban a entender mejor que mi papá y mi mamá. Definitivamente ustedes sacaron el mismo odio que mi papá, pero cuatro veces más. Yo me voy a encargar de que ese desgraciado de Rubén Castillo no tenga nada que ver con Alicia. No te preocupes, Genaro. Ahorita mismo vamos a poner en orden a ese tipo. Vámonos. Esta es la última advertencia. La próxima vez que vuelvas a ver a nuestra hermana, ¡te mueres! Maldita sea la hora que regresaste a este pueblo para echarle leña al fuego. ¡Qué bárbaros! ¿Tú están locos aquí? ¿Quién está aventando piedras?
mamita. Mamita, mira. Ay, pero ¿estás bien, hijita? Sí, pero ve la piedrota que aventaron, rompieron todo el vidrio igual que la otra vez. ¿No te pegaron ni nada? No, pero me pegaron un sustote. Claro, claro. Ay, hijita, estos muchachos indecentes. Hay que hacer algo, mamá. No sí. pueden seguir rompiendo sí, sí. vidrio. Voy a decirle a tu papá, que ya ves que es enérgico, ¿eh? Pero el chiste es que estás bien, mi cielo. Sí, mamita, sí. sí. ¿Mm? Quédate tranquila. Sí. ¿Caso a mi papá? Hay muchas mujeres en el pueblo. Yo no sé por qué te gusta Alicia. Tu hermano tiene razón, hijo. Alicia es un amor imposible para ti. Y además, te puede costar la vida. ¿Cómo cree, papá? Ya todo va a cambiar, va a ver. Uno se va a olvidar de rencillas ahora que Alicia y yo nos casemos. Mire, ahí vienen los muchachos. ¿Qué pasó, cuñados? ¿Qué pasó, cuñado? Me vienen a felicitar por lo de la boda. ¿Seguro? Eso. Van a ver que ahora sí se acabaron las rencillas entre las familias. Sí, precisamente mi papá te manda tu regalo de bodas. ¿Verdad, Genaro? Sí. Y ahorita mismo te lo vamos a dar. ¡Ah, qué bueno! Ya ves, te lo digo, mi papá. Vámonos a la casa. Levántate, vamos a jugar. Ándale. Te lo dije. Entre los robles y los castillos no existe más que el odio y la muerte. ¡No! Oye, Rubén, esto no le va a gustar a mi papá. Sí, lo sé. Mira, discúlpame con él, Juana. No, mejor no me disculpes. Alicia. Mi amor. Mi vida, qué bueno que llegaste. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer? Claro que estoy seguro. No va a pasar nada. Dios quiera que no pase nada. No, no va a pasar nada. Vámonos, entonces. No te preocupes. ¡Pues ya váyanse! Ya. Váyanse, por favor. Juan, cuídate. Alicia, mi hijita, Alicia. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Genaro!
¿Qué pasa, mamá? Ay, que Alicia no está en su recámara y faltan algunas cosas. Ay, no sé a dónde se iría. ¿Cómo que no está? No, no está. Pues hay que avisarle a mi papá. ¿Qué avisarle a mi papá ni qué nada? Vamos por ellos de una buena vez. Ay, vamos. Hijos, por Dios, cuídense. Genaro y Andrés, y traen malas intenciones. Ya me lo esperaba, Chona. Ten mucho cuidado, mi niño. Yo lo arreglo, Chona, tranquilízate. Ay, Dios mío. Ay. ¿Dónde está mi hermana y el malnacido de tu hijo? ¡Jálale! ¡Jálale! Óigame, ¿qué les pasa? ¿Por qué entran así a mi casa? ¡Onta, Alicia, y ese desgraciado! Será mejor que hables, viejo infeliz. No estamos jugando, viejo. No trates de encubrirlos. Dejen a mi papá. Muy hombres con dos pistolas, ¿verdad? ¿Tú qué te metes, tarado? Maldita Alicia, se salió con la suya. ¿Dónde está el perro de Rubén, tarado? Aquí no está nadie de lo que está buscando. ¿Dónde carajos están? ¡Habla! ¡No los vas a encontrar nunca! ¡Vete! 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 ¡Hijo! ¡Niño! ¡Mi niño! Niño. ¡Ay, por qué, Dios mío! ¿Por qué? ¿Qué lo trae por aquí, don Arsenio? Tengo un encargo para ti. ¿Usted dirá? Linda, dame un tequila. Que sean dos, por favor. Gracias. Salud, don Arsenio. Salud. Tranquila, mi amor. Espérame aquí. No va a pasar nada. Cuídate, por favor.
Chona. Niño Rubén. ¿Dónde andabas? Por ahí. ¿Y la niña Alicia? Me está esperando en la camioneta. Me enteré que mataron a mi padre. Y a Juanito. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Nunca pensé que hubiéramos hecho tanto daño con nuestro amor. Tú no tienes la culpa, niño. Son rencores y odios desde hace mucho tiempo. Tú no. Tú no. Está bien. No nos pongamos tristes. Voy por unas cosas a mi cuarto. No quiero que nos vean en esta casa. Mientras te preparo algo. Está bien. Don Arsenio, buenas tardes. Buenas tardes. Su esposa me dijo que podía pasar. Siéntese. Gracias. ¿Qué noticias me trae? Están en el pueblo, señor. ¿Estás seguro? Sí, señor. Vamos. Gracias. Búscalo y acaba con él. Sí, señor. Papá. Yo no soy tu padre. Es la mujerzuela de Rubén Castillo. No me diga eso, papá, por favor. No me diga eso. Eres la responsable de la muerte de tus hermanos. No es cierto, papá. ¿Dónde está Rubén Castillo? Perdóneme, papá, pero no se lo puedo decir. ¿Dónde está? No se lo voy a decir, papá. Y estuvo bueno, papá, por el amor de Dios. Entre en razón. ¿Que no se da cuenta que ese maldito odio lo único que va a hacer es acabar con nuestras familias? Tenemos que acabar con esto, papá, por favor. Vamos, te voy a llevar que tienes todo lo que has hecho. ¿Dónde está Rubén? Yo no sé nada. Ya déjeme, papá, por el amor de Dios. Yo no quiero estar aquí. No me haga decirme cosas que no quiero, papá. ¡Suélteme! ¡Ya! Tú eres la única culpable. La responsable de todo lo que ha pasado con la familia. De la muerte de tus hermanos. ¡Ándale! Las únicas culpables son ustedes. ¿Qué? Ustedes y ese maldito rencor que nos llevó a la muerte a toda la familia. ¿Y eso crees? Ya, papá, por favor, te lo pido por el amor de Dios. Por su maldito deseo de venganza es que estamos aquí. Ustedes son los culpables. ¿Qué es esto? ¡Esto es tu obra! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¿Sabe qué? Mejor máteme, papá. Máteme aquí en la tumba de mi hermano, porque lo juro.
Le juro por Dios que si usted me deja viva, me vuelvo a largar con Rubén, así que máteme ahora mismo. ¡A esta hora ya debe estar muerto! No. Todavía no, don Arsenio. ¡Ah, por Dios! ¡Rubén! ¡No! ¡No, Rubén! ¡Por favor! ¡No me dejes, mi amor! ¡No me dejes! ¡Te lo pido por el amor de Dios! Mi amor, algún día estaremos juntos. ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡No te vayas, por favor! ¡Rubén! No, 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 Rubén, mi amor. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué te lo llevas? Tan feliz, desgraciado. No sabes cómo me arrepiento de que seas mi padre. Eres el ser más repugnante que existe sobre la tierra. ¿Sabes quién es el único culpable de todas las muertes? ¡Eres tú, infeliz! Por tu culpa se murió Lupita. Por tu culpa está muerto Ezequiel. Por tu culpa mis hermanos ya no están con nosotros. ¿Y sabes quién más? Juan. Tu sobrino Juan, porque por si no lo sabes, Juan es tu sobrino. Juan es el hijo de Lupita. Ni toda tu maldita vida te va a alcanzar para pagar todo el daño que nos has hecho. No sabes cuánto te odio, papá. Mi amor. Perdónanos. Y juro que nunca, nunca voy a dejar de amar. Por deshonrar a su hermana,
muerte. Cuando se iban muy lejos, un roble les dio la muerte. Por juramento a su hermano, se lo cobró a dos amantes. Le confesaba a su padre: asesinaste a un castillo con sangre Robles por dentro. Era hijo de ese difunto al que